promover que los empresarios dirijan con respeto a la dignidad de las personas, administren con responsabilidad sus recursos y contribuyan al bien común de la sociedad es una tarea importante, pero el verdadero logro está en quienes así lo hacen. Y así lo hizo José Manuel Irurita Pérez, un empresario que formó su conciencia social y aplicó los principios de la doctrina social de la Iglesia en gestión empresarial. Manuel Irurita nació el 26 de enero de 1939, hijo de Antonio Irurita Senós y María Pérez Álvarez. Procreó al lado de Mercedes Tomasena cuatro hijos: María, Miguel, Francisco Javier y Santiago. Su familia, amigos y colaboradores lo recuerdan como un hombre esforzado, congruente y sencillo, que mantuvo siempre una autodisciplina férrea, pero que nunca exigió a nadie algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Hombre de familia y principios, transmitió a sus hijos los mismos valores que recibió de sus padres: honestidad, trabajo, esfuerzo y unidad familiar. Fue un padre exigente que buscó que cada uno alcanzara su máximo potencial. Ellos lo recuerdan como un hombre solidario y subsidiario, un verdadero amigo que junto a su esposa fue un ejemplo de pareja y el mejor consejero y oidor personal que cualquiera pudo tener. Fuerte, seguro, optimista y alegre, decía de sí mismo: en inteligencia y riqueza no puedo competir, pero en honestidad nadie me gana. Manuel Irurita fue un empresario que promovió la formación social de los líderes. Manolo fue pieza clave cuando en 1982 la USEM sistematizó sus procesos formativos y creó el curso de formación social, CUFOSO. Él desarrolló dentro de la asociación los fundamentos filosóficos del por qué debe preocuparse el empresario por su formación y decía: tenemos que cerrar la brecha entre lo que pensamos y lo que decimos. Tenemos que cerrar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos que ser mejores hombres y más profesionales. Si no lo intentamos, no nos sorprendamos que la salud moral de nuestra sociedad no mejore. No nos sorprendamos que los conflictos aumenten. No nos sorprendamos de que nuestra sociedad esté en crisis. No nos sorprendamos de que nuestra sociedad estalle. Siempre creyó en la formación de las élites y fue un gran crítico de la sociedad consumista, materialista e individualista. Participó en articular el pensamiento social de la asociación a través del Comité de Estudios y en divulgar los principios como una brújula para el quehacer empresarial cuando fue director de la revista USEM entre 1996 y 2002. Su perfil intelectual lo inclinó a ser un formador, director y consejero. Gran autodidacta, su verdadera afición fue la lectura. Siempre se inclinó por los clásicos y gozaba especialmente de la poesía. Leía en promedio 5 revistas semanales, 3 periódicos diariamente y 4 o 6 libros al mes. José Manuel Irurita fue un empresario con un profundo sentido social y un profesional de la eficacia. Manolo fue presidente y director general de Curtidos Temola, empresa fundada en 1939 por emigrantes franceses y alemanes y dedicada a curtir cueros para la industria del calzado. En 1960, después de terminar sus estudios de ingeniero químico curtidor en Estados Unidos, se incorporó a Temola y la dirigió por 46 años. Fue un visionario y se adelantó a sus tiempos en materia de sistemas de calidad y manejo ecológico de la producción. Y todo ello a contracorriente de sus mejores amigos y familiares, quienes le aconsejaban que cerrara y buscara un negocio más lucrativo. Pero para muchos, su logro empresarial más grande fue precisamente mantener a Temola. Enfrentar todo tipo de adversidades, reinventarla, ajustarse para no desaparecer y salir avante. Él decía: no es lo mismo grandote que grandioso. Manolo buscó siempre que Temola encarnara los principios de la doctrina social de la Iglesia. Muchos de sus amigos empresarios piensan que Temola no es un ejemplo de grandes utilidades o éxito empresarial de revista, pero sí un gran ejemplo de una empresa socialmente responsable, preocupada por el bien común, una conciencia ecológica, que ha perdurado como fuente de trabajo y de vida para cientos de familias que la integran y la defienden. Ya retirado, Manolo seguía participando y ayudando a su sucesor, su hijo Francisco Javier, en la dirección de la empresa. En 2005, se crea Pieles Temola para separar la parte operativa del negocio de la curtiduría. Hoy, Temola produce cuero terminado de alta calidad para los mercados mundial y nacional. Incursiona con éxito en el mercado de cuero automotriz. Es certificada como industria limpia. Se encuentra en los primeros lugares a nivel mundial de horas de capacitación interna y externa. Y es la única curtiduría de México
con plantas de tratamiento de aguas residuales que cumple con todos los requisitos ecológicos nacionales e internacionales. Temola ha sido un ejemplo de permanencia y fuente de bienestar social dentro de la comunidad donde se encuentra. Como filósofo de acción, Manolo fue constante. Fue socio y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Curtiduría, la Concamín, la Coparmex, de Grupo ADO y otras empresas industriales. También formó parte del Consejo de Indosoc. En los años 70, fue presidente del Consejo de la Fundación Albert Schweitzer en México. José Manuel Irurita, hombre de principios, de familia, gran amigo, formador de líderes, empresario USEM, un ejemplo inspirador para quienes trabajan por un México más justo, libre y humano.